Hola buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace cosa de dos o tres días puse aquí en el canal, en la pestaña de comunidad, una nueva encuesta con cuatro nuevas películas a elegir por vosotros, por los suscriptores, para comentar aquí en el canal. De todas estas cuatro películas, pues todas ellas se puede decir que corresponden a diferentes secciones del canal que vamos a ir retomando eh, a lo largo de los próximos días. Se puede decir que eh, la encuesta, aunque ya llega a los 460-470 votos, no ha llegado todavía a los 500, podemos considerarla como ya una encuesta totalmente cerrada porque la diferencia entre el primer clasificado y el segundo clasificado es prácticamente de 20 puntos porcentuales. Y se puede decir que la ganadora de esta encuesta es una nueva película de la sección del Agente 007 con licencia para matar. Os hablo evidentemente de James Bond. Y vamos a comentar una de las películas de James Bond, una de la última hornada del director Sam Mendes y del actor Daniel Cray, como el agente James Bond, como el Agente 007. Es una de las películas de acción, una de las mejores películas de acción que yo considero de los últimos tiempos. Yo creo que con, como esta película de acción otras tantas franquicias dedicadas a la acción como por ejemplo como Fast and Furious o como Misión Imposible, yo creo que deberían de tomar nota. Para mí esta película es una de las mejores películas que han salido de la factoría de la E.ON Production. Es decir, la productora de las películas de James Bond desde los tiempos de 007 contra el Doctor No desde la época de Trent Young y de Sean Connery. Es una película realmente excepcional, yo la considero como una de las obras maestras de la franquicia, uno de los mejores títulos, sin lugar a dudas, de lo que es la franquicia de 007 y, sin duda, se puede decir como, o podemos definirlo como el más elegante o como el título más elegante y el más sofisticado, sin lugar a dudas eh, recuperando ese glamour. Que tenían las figuras, o mejor dicho, las películas de antaño protagonizadas por Sean Connery, pero también con una puesta en escena absolutamente prodigiosa, maravillosa, en lo que se refiere al tratamiento del sonido, la fotografía, que yo creo que es uno de los mejores trabajos del director de fotografía Roger Dickens, que ganó un Oscar hace poquitos años por Blade Runner 2049 y para mí es sinceramente uno de los mejores papeles tanto de Daniel Craig como 007 como del villano que interpreta el actor español Javier Bardem que yo creo que en este en este film realiza ya os digo uno de sus mejores trabajos la película que vamos a comentar esta noche y yo yo creo que supone una de las obras cumbre de la franquicia de James Bond es para mí un prodigio de secuencias de acción un prodigio de montaje de ritmo cinematográfico y sobre todo de un guión absolutamente excepcional, que aunque sigue la estructura narrativa de las demás películas de, de James Bond, se puede decir que está muy por encima de una película o de un guión de una película de James Bond promedio, como estamos acostumbrados. Ese título es nada más y nada menos que Skyfall, del año 2012 y dirigida por Sam Mendes, protagonizada por un elenco realmente excepcional. Daniel Craig, Naomi Harris, Judy Dench, Albert Finney, Ralph Fiennes, Javier Bardem y un largo etcétera que componen, ya os digo, una de las obras maestras de la franquicia de James Bond. El director este, iba a decir Javier Bardem. El director Sam Mendes para mí es uno de los directores británicos yo creo que más destacados del panorama actual junto con junto con Christopher Nolan. Y además es un director que siempre ha aportado a sus títulos una elegancia en la puesta en escena, una sofisticación en lo que se refiere al tratamiento del color y una extraordinaria dirección de actores. Para mí, la obra excelsa de Sam Mendes es sin duda alguna una película que tengo aquí también comentada en el canal y que también ganó, si mal no recuerdo, una de las encuestas que yo realicé, que es Camino a la Perdición del año 2002, protagonizada por un Tom Hanks y por un excepcional Paul Newman. En uno de sus últimos papeles, uno de los últimos papeles de, de su carrera, por el que fue nominado nada más y nada menos que nominado al Oscar, y que yo creo que tendría que haberlo ganado de calle. Pero luego también Sam Mendes ha tenido otros títulos muy destacados, como American Beauty, por la que ganó el Oscar al mejor director, un título que tiene cinco estatuillas en su haber en el año 99. Ese film experimental, eh, bélico, que es 1917, que es ese film que es como un falso plano secuencia toda la película, pero que también es un título que yo creo que destaca dentro de su filmografía, aunque yo creo que debido a ese falso plano secuencia, yo lo catalogaría como un film bastante, digamos, vanguardista, hasta cierto punto experimental, pero muy notable en lo que es su puesta en escena. También este director hizo una película Revolutionary Road que fue, eh, digamos, el reencuentro entre Kate Winslet y Leonardo DiCaprio después de Titanic y evidentemente, pues Skyfall y una eh, segunda película de, de, de James Bond con Daniel Craig que fue Spectra, realizada posteriormente a Skyfall. Que se puede decir que está, eh, digamos, unos escalones por debajo de Skyfall, pero que yo creo que la crítica la recibió de una manera muy dura y que sigue conservando eh, ese, ese glamour, esa sofisticación que tiene Skyfall sin ningún género de dudas. Porque si se puede definir al cine de Sam Mendes, es un cine elegante. Sam Mendes, a diferencia de Christopher Nolan, es un director que apuesta mucho por la elegancia de la puesta en escena. Eh, en lo que se refiere por ejemplo a muchos tipos de planos planos generales primeros planos destaca mucho la belleza de las actrices cuida muchísimo la interpretación de los actores pero claro Christopher Nolan eh, digamos que se diferencia de San Méndez eh, en que Christopher Nolan es más técnico es un director más de montaje más de ritmo cinematográfico en lo que se refiere a las líneas narrativas que componen sus películas pero Sam Mendes es más clásico en lo que es la puesta en escena, es decir, sigue una estructura narrativa más lineal, eh, pero también no carente de, de profundidad y de diversas lecturas. Skyfall se puede decir que eh, sigue la estructura narrativa de una película de James Bond, de las de toda la vida, pero lo que le diferencia fundamentalmente del, del resto de películas de James Bond es que tiene diferentes capas de lectura, y tenemos en la película un grado de emotividad, es decir, de relación entre personajes que no habíamos visto desde 007 al Servicio Secreto de Su Majestad, cuando James Bond se casaba con una mujer. Pero aquí la relación que va a tener con otra mujer que es su jefa, que es M, va a ser una relación maternofilial, es decir, entre madre e hijo. Y también se van a establecer muchos paralelismos entre el héroe, que es James Bond, y entre el villano que interpreta Javier Bardem que es un villano llamado Silva, que se puede decir que lo que es el, el argumento gira en torno prácticamente más en lo que se refiere a la figura de Silva que en lo que se refiere a la figura de James Bond. Y va a haber muchísimos paralelismos, tanto entre el héroe y el villano, muchos más de los que hemos establecido o los que se han establecido en otras películas de lo que es la franquicia. Lo que es el argumento se puede definir, ya os digo, como bastante más complejo de lo que un film de James Bond promedio, eh, como os he dicho anteriormente, nos viene dando. Es decir, partimos de una premisa bastante clásica, es decir, de un villano, que se puede decir que se pueden establecer muchos paralismos entre James Bond. ¿Por qué? Porque el personaje de Silva, que interpreta Javier Bardem fue, digamos, un exagente del MI6. Que en una de las misiones que tuve, que tuvo como, como agente del de MI6, seguramente como agente doble cero también como James Bond, se puede decir que eh, se involucró o se metió dentro de una serie de, de, de problemática en el que el mi 6 y M pues no podían, digamos, por discreción, por lo que es el Imperio Británico, por lo que es su, su, su componente de espionaje. No podía darse a entender con el personaje de Silva. Entonces se puede decir que M dejó como abandonado al personaje de Silva, que también eh, desarrolló una relación maternofilial muy fuerte con M. Incluso, yo me atrevería a decir que incluso más fuerte que con el propio James Bond. Se sintió traicionado y lo que hace es, digamos así, por así decirlo, robar unos archivos digitales en donde hay, pues, toda clase de información del MI6. Y este personaje llega incluso a atentar. Realmente contra el MI6, produciendo, realizando un atentado terrorista. Es decir, que estamos ante un villano realmente ya no solo eh, con una interpretación excepcional de Javier Bardem, sino que de por sí la premisa es de un villano parecido al que vimos, por ejemplo, en GoldenEye. Acordaos del personaje que interpretó Sean Bean. Eh, para más referencias, tenéis aquí la review del, de la película de GoldenEye en la misma sección de, de James Bond pero se puede decir que el personaje de Javier Bardem se aleja del que interpretó Sean Bean por la emotividad, que va a ser uno de los pilares y uno de los motores narrativos de esta película. Si en esta película se puede decir que Daniel Craig, que James Bond, eh, tiene una relación materno-filial muy fuerte con M, también la tuvo el personaje de Silva, pero ambos, el paralelismo que se establece en que es que los dos, se han sentido traicionados, pero la manera que tienen de reaccionar es bastante diferente. En lo que es la primera secuencia, lo que nos remite a la primera secuencia de la película, que es un arranque absolutamente prodigioso, porque tenemos toda clase de acción con un ritmo vertiginoso y además con un control del ritmo y del montaje por parte de San Méndez excepcional, lo que se nos cuenta es que James Bond está detrás de un personaje que tiene que recuperar esos archivos que pasará a formar parte posteriormente de silva en una secuencia de acción maravillosa como en todos los arranques de la película de james bond de las películas de james bond que combina persecuciones a pie en moto en coche en tren incluso con excavadora porque la secuencia en la que james bond monta en la excavadora para agarrarse a lo que es el vagón que tiene delante eh, y poder seguir eh, persiguiendo al villano en ese momento es una es una secuencia que está filmada con una realización con una solvencia magníficas y además con una riqueza de planos en picado en contrapicado planos generales primeros planos del, de la faz de, de james bond en el que él está eh, él está herido pero que él sigue adelante por 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 no eh, por por no por, cómo os diría yo mm, por llevar a buen término todo lo que es eh, todo lo que es la secuencia, por llevar a, a buen término su trabajo, pero que posteriormente se verá traicionado por M, porque él por el pinganillo que lleva oirá que cuando él está luchando con, con, con el villano de turno en lo que es el tren, en lo que es en, el, en la parte superior del tren, en lo que es el tejado del tren, el techo del tren, él oirá como M le va a decir a If al personaje que interpreta Naomi Harris, ¡Dispárale! Pero claro, él que lo oye, James Bond que lo oye, se va a sentir traicionario por, traicionado por M, porque If eh, digamos que erra el disparo alcanzándole a él. Y entonces él cae al agua. Pero claro, M había dado anteriormente lo que era la orden de disparar, independientemente de quién recibiera el disparo. Es decir, que M asume la responsabilidad de todo ello. Y cuando se entera de que efectivamente el agente 007 ha sido abatido, ella se, se hunde en un profundo pesar. Pero esta es una película en donde, digamos que la relación de James Bond con M está entre lo personal y lo profesional. Es decir, la relación entre los dos está como una zona ahí, un tanto ambigua, un tanto indefinida, pero que no se le va de las manos a Sam Mendes en ningún momento. Es decir, Sam Mendes sabe controlar muy bien, dentro de lo que es la narración de la película, esa relación eh, incluso un poco tensa que hay entre James Bond y M para no deshojar, para no, eh, digamos, eh, desarrollar sus sentimientos. Incluso en ese maravilloso final donde M, se puede decir que fallece en manos, en brazos de James Bond, él se echa a llorar porque él la había visto como una madre. Es decir, cuando James Bond vuelve, digamos, de ese retiro, absolutamente solitario, porque esta es una película donde también se acrecienta mucho lo que es la soledad, el carácter solitario que tiene el personaje de James Bond, James Bond se puede decir que no va a ningún otro sitio que no sea la casa de M. Es decir, es como un niño que vuelve a la casa de su madre. Pero fijaos cómo M le recibe de una manera muy fría. En vez de M acercarse a él y decirle dónde has estado, qué has hecho, pero de una manera un tanto más emotiva, M permanece en su puesto con esa flema británica que Judy Dench eh, siempre ha resaltado en el papel de M. Y lo que le dice, lo primero que le dice es: ¿dónde demonios has estado? Siempre espetándole con, de una manera muy brusca, eh, muy fría, muy calculadora. Y claro, en ese momento James Bond. Eh, no es que se, ven, se venga abajo, pero él está como. se siente realmente como traicionado por los acontecimientos que hemos visto en lo que es el arranque de la película. Y claro. Él intenta que siempre había visto a Judy Dench, al personaje de M, como una madre, como la madre que nunca tuvo. Él se siente parcialmente decepcionado. Pero él se va a sentir, por supuesto, identificado con el personaje de Silva, que interpreta a Javier Bardén, cuando le dice: ¿Cómo te está tratando M? Tú, sé, yo sé que tú has desaparecido durante un tiempo, has vuelto, pero M seguramente te habrá decepcionado. Y es cuando Silva empieza a contarle. Todo lo que realmente M parecía, pero que no es y que nunca llegará a ser. Incluso cuando Silva ya está encarcelado, cuando ya le tienen esa urna de cristal a, a Javier Bardén eh, y le cuenta todo, los, todo lo que había sufrido por llevar a cabo el trabajo en el MI6, James Bond no ve en M ni siquiera un atisbo, digamos, de sensibilidad humana. Porque siendo uno de los mejores agentes de, del servicio secreto inglés, del servicio secreto británico, del MI6, eh, M dice no reconocer prácticamente a Silva, cuyo nombre auténtico era Tiago Rodríguez. Pero luego, cuando están fuera, M le dice a James Bond su nombre a Tiago Rodríguez, él era uno de los mejores, por no decir el mejor agente doble cero que teníamos. Y claro, James Bond en su mente contrasta, digamos. ¿Cómo es M delante de Silva? ¿Y cómo es M cuando no está Silva? Es decir, que él se siente identificado con el personaje de S. de Silva, en parte, aunque evidentemente es el villano al que tiene que abatir al final de la película. Pero claro, él no puede dejar de pensar en lo que es su psique, si efectivamente, si efectivamente, realmente Silva se sintió... Traicionado, como él también se sintió traicionado por, por M en un determinado momento. Es decir, que en la película Skyfall, estamos ante un film de James Bond donde, digamos, hay que saber un poquito leer entre líneas. Porque se puede decir que la relación materno-filial que hay entre James Bond y M, entre Daniel Craig y Judy, Judy Dench, se puede decir que está resuelta a base de miradas y de gestos, no de emociones no de palabras, no de abrazos, no de besos, por así decirlo, entre lo, los, lo normal que sería entre una madre y un hijo, sino entre acciones, entre miradas, entre gestos, porque siempre James Bond irá, eh, por así decirlo, irá al rescate de M en todo momento, y eso que él se siente particularmente traicionado. Pero el efecto, eh, digamos, digamos, de cariño y de amor que tiene M hacia James Bond, Está cuando James Bond, después de devolver de ese retiro que ha tenido, pasa las pruebas y ninguna la ha probado. Ni la psicológica, ni la física, absolutamente ninguna. Sin embargo, M le dice a James Bond que está apto para el servicio. ¿Por qué? Porque M necesita tener a James Bond allí. No solo porque lo necesite el MI6, sino porque le necesita tener ahí. Porque también M, en el fondo, ve a James Bond como ese hijo a lo mejor que nunca tuvo. Aunque puede ser que incluso en la superficie le pueda llegar a despreciar, como cuando llega a su casa y dice: ¿Dónde has estado? ¿Dónde demonios has estado durante tanto tiempo? Pero claro, M siempre se sentirá atraída hacia James Bond como ese hijo que nunca tuvo, y la relación que hay entre ellos dos es una relación más emotiva. Por eso digo que Skyfall es una película que refleja la emotividad como no habíamos visto desde Al Servicio Secreto de Su Majestad, donde James Bond se enamoraba de Diana Rigg, del personaje de Diana Rigg, y, y al final de la película todos sabemos que al igual que aquí M, Diana Rigg, la que se convertirá en su mujer, termina falleciendo. Y al igual que en 007, Al Servicio Secreto de Su Majestad, veremos a un James Bond que llora profundamente la pérdida de M, al igual que lloró la pérdida de su mujer, que era el personaje de Diana Rigg, en la película de Peter Han de 1969. Por eso os digo que digamos que Skyfall tiene una emotividad, tiene un carácter emotivo, lo que es la historia y el guión, que no veíamos de hace ya muchísimos años, y que yo creo que en esta película se acentúa como en ninguna otra película de James Bond. Si os dais cuenta, por ejemplo, las películas protagonizadas por Sean Connery o prácticamente todas las de Roger Moore que estaban muy enfocadas incluso a la acción pero también lo que era el humor un tanto desatado de, del propio Roger Moore carecen de esa emotividad que Peter Hansen eh, supo, dar, supo dar a James Bond interpretado por George Lazenby el único papel que hizo Lazenby como 007 y aquí se ha querido recuperar pero estos rasgos emotivos también en parte los vimos en Casino Royal, por ejemplo cuando se mete en esa secuencia con la ducha en la ducha con, con esta con Eva Green, después de, de toda la secuencia de acción que han tenido anteriormente, y ella está muy asustada. Él se mete debajo de la ducha, la abraza. Otra secuencia en donde se puede decir que no hay palabras, todo lo desarrollan los gestos. Esa emotividad, yo creo que eh, le da, digamos, como una cuarta dimensión a, a, a una película de James Bond, para que no sea todo eh, es decir como si fuera un blockbuster, como si fuera un thriller, como si fuera una película de acción o de espionaje. Simplemente se le da un carácter, una pincelada de emotividad para, eh, digamos, para dar digamos, esa cuarta dimensión a los personajes y que no sean unidimensionales, es decir, que no sean eh, como el, el James Bond de Sean Connery o de Roger Moore, que siendo muy clásicos, siempre, digamos, tenían una frialdad que se expresaba en todo, en todo lo que es, la, en todo lo que es la, el, el desarrollo de los mismos. Luego, también, por ejemplo, esa emotividad la podemos ver incluso en los títulos de crédito iniciales de la película. Cuando James Bond cae al río, eh, abatido eh, presuntamente por el disparo de, de Eve, de Naomi Harris, que luego al final de la película ya sabremos cuál es el personaje, ahora comentaremos esos guiños nostálgicos que tiene la película y que cuando cae al agua es como así como así como que a James Bond le empezará a pasar como toda su vida por delante de él es decir eh, digamos esa llegada por ejemplo a la zona de Skyfall ese cementerio eh, las mujeres en esa en esa pantalla partida donde se van van evolucionando esas esas digamos esas formas tan iconoclastas de lo que es la la, la iconografía la idiosincrasia realmente del propio James Bond dentro de lo que son los títulos de crédito acompañados por la maravillosa canción interpretada por Adele, que además recibió un Oscar por esta canción precisamente. Es decir, yo creo que la película, desde que Naomi Harris le dispara a el Craig y este cae al agua, se impregna de esa emotividad, de ese carácter, eh, digamos, emotivo, de esa relación eh, materno filial, de esos paralelismos con el villano que tiene en todo momento con el personaje de Javier Bardem. Es una película que argumentalmente destaca mucho más, eh, digamos, por, por el mero hecho de darle ese carácter, digamos, de, de relación materno-filial y de emotividad. También Skyfall es una película que recupera mucho, por ejemplo, cierto, de, cierto glamour perdido. Por ejemplo, todo lo que es la, la secuencia que se desarrolla en Shanghái, dentro de lo que es la película, está filmada. Ahora hablaremos de todo lo que es la fotografía y la puesta en escena, que es realmente fabulosa. Eh, se puede decir que tiene un carácter en lo que es la fotografía muy elegante, ya os digo, porque la puesta en escena de lo que es San Méndez es muy elegante en su filmografía. Sobre todo, yo creo que aquí en Skyfall se acentúa mucho más la llegada, por ejemplo, de James Bond a lo que es el casino, ese casino con, con tintes anaranjados, amarillos, amarillentos, rojizos, y además que contrasta mucho con todo lo que es el, el traje de, de Severín de esta de esta chica que, que Silva terminará abatiendo con ese, ese traje lleno de, de transparencias por todas partes, es decir, ese glamour recuperado, esa sensualidad que se perdió en, en la última, en Sin Tiempo para Morir, pero que aquí San Méndez, digamos, con esa flema, eh, digamos, y ese tono eh, un tanto británico y a la vez europeo, sabe darle al personaje de Severín, y sobre todo esos planos de escorzo, esos planos contraplanos que tiene, siempre también cargado. También de motividad en este caso. Por ejemplo, las muchas de las, de las chicas Bond, de las películas de James Bond, sobre todo las novelas de Ian Fleming, eh, tienen una especie como de pasado un tanto oscuro. Y esta mujer Severin está ahí para llamar la atención de James Bond, pero también para ponerle en el punto de mira de Silva. Pero James Bond, que es muy inteligente, se da cuenta de que esa mujer está siendo utilizada por Silva. Y en ese momento, por la mirada de, 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 de lo que es el personaje de ella, que es un personaje lleno de, 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 de gestualidad, digamos que eh, da a entender a James Bond un cier una cierta fragilidad en esa secuencia, pero también la capacidad que tiene de ella de, de, de intentar seducir al propio James Bond. Pero James Bond no se deja seducir ni por esa mirada camaleónica, pero a la vez también eh, llena de debilidad que tiene el personaje de Severín dentro de lo que es el casino y sabiendo James Bond en todo momento que ella, digamos que es víctima, expresa es del personaje de, de Silva, en una secuencia que tiene una tensión sexual muy 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 cargada en todo momento y que luego está resuelta, eh, de un modo maravilloso en ese plano donde los dos están en la ducha que solo se perfila las siluetas de los dos eh, besándose y amándose dentro de lo que es la ducha que es, es una secuencia que también es preciosa por eso os digo que Skyfall tiene parte de ese glamour perdido que, habían, que, que, que echábamos realmente de menos en las películas de, de James Bond sobre todo en la etapa de, en la etapa de Daniel Craig pero que recupera ese glamour perdido de las etapas anteriores, sobre todo también la de Pierce Brosnan. Es muy deudora, digamos, de, de, del glamour de los, otros, de los otros James Bond, de, de Moore, eh, de Brosnan, de, de, de Connery, y que yo creo que aquí Daniel Craig y Sam Mendes recuperan para la franquicia, y además yo creo que de un modo ejemplar. Se puede decir entonces que desde un punto de vista argumental, Sam Mendes lo que hace es. Digamos, recuperar una cierta brillantez en el argumento, dotando, digamos, de más profundidad con esa emotividad, con la relación materno-filial y también con esos paralelismos que ahora vamos a comentar que tiene con Silva. Silva, ya os digo que ese es el ex agente que se sintió traicionado por M, al igual que James Bond, pero que a su vez real, eh, desarrollaron eh, ese amor por M. Por ejemplo, al final de la película, cuando Silva eh, coge a, a M en el sentido de que la quiere matar porque quiere vengarse, porque se siente traicionado, Silva en un momento dado no puede pegarla a un tiro, porque la sigue viendo como una madre, como la madre que nunca tuvo, porque los agentes doble cero eran huérfanos. Entonces cuando está a punto de, de matarla, dices que no, él piensa que no va a poder vivir prácticamente sin M, porque la ve como una madre, aunque quiera vengarse de, él, de ella. Y entonces... Eh, Coge la mano, la pistola, la pone en la mano de M, dice, dispárate a ti, y luego él, su cabeza, la pone al lado de la de M. Es decir, como diciendo, vamos a morir los dos, como si fuéramos madre e hijo que mueren en ese momento. Eh, como si fuera una gigantesca catarsis emocional por parte de Silva. Pero la catarsis luego la tendrá el propio Bond cuando M fallezca entre sus brazos. Es decir, fijaos ahí que Silva y James Bond. Tiene mu tienen muchos puntos en común, ven a M como una madre, la madre que nunca, que nunca tuvieron. Por eso yo digo que desde un punto de vista argumental, Skyfall se desarrolla mucho más que las películas del resto de la saga de James Bond y dotándole de unos puntos extra que muchas de las películas de Bond no tienen, pero que Sam Mendes, digamos que sabe tratarlo muy bien. Desde un punto de vista técnico, yo creo que Skyfall es una de las mejores sino la mejor película de la franquicia, o sea, técnicamente está resuelta con una brillantez maravillosa. Aquí es donde tengo que destacar la labor de Roger Dickens, ya os digo, el director de fotografía, que ganó un Oscar por Blade Runner 2049, como os he dicho anteriormente, pero que podemos verlo en la magnificencia de lo que son sus imágenes. O sea, Roger Dickens construye unas imágenes, todas ellas que son... Absolutamente magistrales y sublimes. Y sobre todo el, el tratamiento que tiene del, del cromatismo, de lo que son las luces y las sombras. Por ejemplo, la secuencia de Shanghai, cuando Patrice, este villano, que anteriormente había luchado con James Bond en lo que era el prólogo, está a punto de pegar un tiro, vamos, que tiene que matar a uno de los que están en el rascacielos de, enf rascacielos de enfrente. Hay una secuencia donde James Bond le pilla, eh, después de haber disparado a Patrice al, en el. En el rascacielo de enfrente, y hay una secuencia de lucha entre los dos donde todo está resuelto a base de sombras. Es decir, que prácticamente no vemos ¿eh? de una manera nítida a los dos personajes, a James Bond y a Patrice, sino que ellos están luchando, pero todo se desarrolla como si fueran, eh, digamos, como, como si fueran sombras que se estén moviendo continuamente, en una secuencia que prácticamente no tiene cortes. Pero luego también hay que destacar, por ejemplo, cuando James Bond y M llevan, llegan en el Aston Martin DB5, aquí un gran guiño a lo que es el, el coche clásico de James Bond de siempre, cuando llegan a Escocia, a esos páramos que son realmente maravillosos, nublosos, eh, llenos de, 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 de neblina, de esas nubes bajas, hay cierto, en esa secuencia hay cierta poesía, romanticismo, hay cierto lirismo. En todas esas. En ese romanticismo de esos parajes escoceses, esos páramos, que están absolutamente como si fueran desolados, y en donde vemos el coche, el Aston Martin de 5 que se va moviendo entre las montañas, con esa presencia gigantesca de las mismas montañas. Y luego vemos en ese páramo, eh, tan desolado al lado de ese lago, lo que es la mansión Skyfall, donde James Bond se crió. Es una secuencia también, donde se desarrolla el clímax de la película, absolutamente preciosa donde el cromatismo cambia por completo, donde el colorido, la puesta en escena es totalmente distinta. Si en Shanghai, en la ciudad, eran todo luces, era todo las luces de neón de los edificios, de los rascacielos, con ese romanticismo que tiene James Bond a la llegada del casino, con esos, eh, con esos leones, eh, con esos leones orientales, con la presencia de los dragones de Komodo, es realmente ese toque exótico que Sam Mendes sabe dar. Luego cuando se traslada a Escocia, digamos que la fotografía es más neblinosa, más grisácea. Es decir, la puesta en escena cambia por completo. Ahí está la riqueza que tiene San Méndez en lo que es su realización, pero también la riqueza en la fotografía, que siendo de dos diferentes estilos, tiene a su vez puntos en común. Tienen además una profundidad de campo, la mayor parte de lo que son los planos de... que están elaborados por San Méndez, fantásticos. Es decir, todo vemos con una claridad, con una nitidez. La versión en Blu-ray que tengo yo se ve con una calidad maravillosa. Eh, y se puede decir que le da una profundidad ese lirismo cuando llega James Bond a su. a su. a su casa, a esa mansión. y ve al personaje de, Alfred, de Albert Finney, que es como el, el, el guarda de todo lo que es la finca de, de los Bond. Es eh, tiene cierto romanticismo eh, cuando James Bond se queda mirando el páramo y sale del coche. ya sabe, sale del Aston Martin, Judy Dench. Y le dice James Bond, nunca pensé que llegaría aquí, que, que volvería, todo esto me trae muchos recuerdos. Y le dice, ¿qué es lo que te trae? ¿Qué es, qué es lo que estás pensando? Eh, ¿Cómo fue tu niñez? Le pregunta a M, le dice, le dice James Bond. Si realmente todo esto usted ya lo sabe de mí. No hace falta que yo se lo cuente. Pero ahí está el rasgo de M viéndole como un hijo. Como diciendo, quiero que me lo cuentes tú de viva voz, no lo que yo haya leído en un informe sino de lo que tú me cuentes, ¿eh? como si quieras desahogarte de, de lo que es toda tu vida pasada. Cuando le están haciendo ese test de recuperación psicológico, que le dicen a James Bond una, pre, una palabra, y él tiene que decir algo que le venga a la mente en ese momento, de repente el, el, el señor que le está evaluando, el médico que le está evaluando, le dice, Skyfall, y él se queda completamente callado. Entonces es como si muchos recuerdos vinieran de golpe y porrazo a su mente. Claro, le está recordando todo lo que es su vida anterior. Skyfall es una película también que tiene muchísimos, muchísimos guiños a lo que son las películas clásicas de James Bond. Y fijaos que aquí nos presentamos con una dicotomía. Por un lado es una película muy moderna. Ahora os diré las influencias que tiene Skyfall, que yo creo que en esta película se ven claramente incluso más que las anteriores de la saga protagonizadas por Daniel Craig. Es una película. Que aunque sigue, tiene muchos elementos de lo que son las películas clásicas, también ese grado de emotividad que le da a esa puesta en escena cargada de romanticismo, de poesía y de lirismo que le da Sam Méndez y Roger Dickens en la fotografía, hace, digamos, eh, de Skyfall una película muy distinta a lo que habíamos visto anteriormente en la saga. La influencia que tiene Skyfall en lo que se refiere a la realización, que no creo que haya homenajeado a San Mendes, ni muchísimo menos a esta saga de películas, es a las películas de Jason Bourne. Si en Casino Royal y en Quantum of Solas vimos retazos de que estas películas bebían mucho, lo que es el montaje, el dinamismo, las secuencias de acción, de las películas de Jason Bourne realizadas eh, anteriormente, se puede decir así, podemos decir que en esta película es donde más lo vemos, sobre todo en la secuencia en la que Q, interpretado por Ben Wishow, le está, eh, digamos, controlando a James Bond cuando se mete en el metro, cuando Silva ha escapado, que le, sirve en, que le, le sigue en, ese, en esa gran pantalla que tiene en ese MI6 improvisado, en ese MI6 nuevo. Todo eso deriva mucho de la saga de Jason Bourne, pero tengo que decir que, claro, salvando las distancias, las películas de Jason Bourne tienen un montaje realmente estrepidante, excesivamente trepidante, como os he dicho anteriormente. Pero las películas de James Bond tienen la elegancia, la sofisticación de las películas británicas y europeas que no tienen las de Jason Bourne, que evidentemente tienen un montaje demasiado acelerado. Un montaje realmente muy bueno, soberbio. Pero claro, Sam Mendes, en ese sentido, basándose o utilizando como trampolín las películas de Jason Bourne, nos ofrece un personaje y nos ofrece unas secuencias de acción también rápidas y trepidantes, pero en el que el espectador le da tiempo en el plano a recrearse en la belleza del mismo. La belleza del plano y de la sofisticación en Jameson Borne se puede decir que no existe. Pero aquí es uno de los puntos esenciales que tiene, la magnificencia de la fotografía, de la puesta en escena, de los cambios de plano y que Roger Dickens lo que hace es cambiar de plano cada vez de una manera más compleja, más el más difícil todavía. Eso lo vemos en el prólogo. Con las persecuciones, ya os digo, en moto, en coche, eh, el, luego, en el, luego en el tren, con la excavadora. Es decir, el cine de San Méndez, aquí en lo que se refiere a Skyfall, es el más difícil todavía. Yo me acuerdo que cuando se estrenó Skyfall, eh, muchos dijeron que la película, lo que era el clímax final, era un tanto. atípico, vamos a así decirlo, de lo que eran las películas de James Bond. normales. Las anteriores, vamos a así decirlo. Porque siempre habían tenido un clímax. Eh, con una secuencia o una catarsis de secuencias de acción muy espectaculares. Sin embargo, aquí fijaos que nos vamos a Escocia, donde el colorido, el cromatismo, la puesta en escena, digamos que es como más intimista, sobre todo cuando James Bond llega a lo que es su mansión, cuando le presenta a M a lo que es el guarda, e interpretado muy, eh, digamos, de una manera muy familiar por, por Albert Finney, uno de los últimos papeles que hizo el maravilloso actor Albert Finney, también, eh, también en esta película que yo creo que está absolutamente grandioso, pero eh, todo versa sobre lo, lo que es la persecución de Silva hacia M. Pero fijaos que todo lo que es el desarrollo de la secuencia gira en torno a la mansión, a la destrucción del Aston Martin DB5, que es el coche personal de James Bond, pero evidentemente no tenemos una gigantesca persecución, no tenemos, por ejemplo, como en Moonraker, que teníamos un clímax incluso en el espacio, el más difícil todavía, o en Panorama para Matar, por ejemplo, donde teníamos esa gigantesca inundación de un valle. Es decir, es, es distinto, es, es completamente distinto lo que es el clímax. Lo que, lo que es el clímax es el fallecimiento del personaje de M, apelando nuevamente a lo que es la, la emotividad. También en esta película cabe destacar lo que es el carácter digamos irascible pero también solitario de James Bond. Cuando él se siente traicionado por M, él desaparece. Vemos por ejemplo que luego lleva una vida completamente desarreglada, o sea, manga por hombro, eh, en un lugar paradisíaco pero que se da a la bebida, se da a una serie de pastillas. Eh, dice de las incluso las mujeres, eh, hace torneos en los que él bebe teniendo ese, ese escorpión en, en, el, en, en la mano a punto de morderle, perdón, de, de, de hincarle lo que es el aguijón, es decir, que aquí se puede decir que eh, acentúa lo que es la historia mucho más ese carácter solitario. Si todos sabíamos de antemano que James Bond es un personaje que no tiene familia, no tiene hijos, no tiene mujer, no tiene a nadie, prácticamente su familia son los del MI6, aquí... Al sentirse traicionado por M y por los suyos, se va. Y entonces aparece un tiempo después. Aquí se acentúa ese carácter de, de hombre solitario, por así decirlo, como diría, como la película eh, que protagonizó Gary Cooper, solo ante el peligro. Es decir, él se siente absolutamente solo. Por eso él se va. Pero claro, luego vuelve al ver que el MI6 ha tenido ese ataque terrorista y que evidentemente él se preocupa por M, porque en el fondo la quiere como una madre. O sea, al final, cuando está abrazando a M en sus últimos momentos y él se echa a llorar, nunca podríamos haber pensado que el James Bond de Daniel Cray se echara a llorar en, en, en un momento así de, de, de lo que es el film. Pero que nos da a entender que, claro, eh, James Bond, a pesar de ser un agente que está preparado para matar, es decir, es un hábil asesino, también tiene fundamentalmente sus sentimientos. La película también tiene muchos puntos eh, que apelan a la nostalgia. Por ejemplo, eh, durante el prólogo de la película y durante el desarrollo de la misma, lo que es la compañera de James Bond, Eve, interpretada por Naomi Harris, nosotros ya damos por sentado que es, digamos, otro agente del MI6 que está apoyando a James Bond, como por ejemplo en la, en la parte de la saga protagonizada por Roger Moore, que era Good Night. Sin embargo, al final de la película, ella dice, cuando se retira del servicio activo, y se ve como secretaria de, del nuevo M, interpretado por Ralph Fiennes, ahora hablaremos un poquito de este personaje, se puede decir que se presenta, porque le dice James Bond, dice, no nos han presentado, eh, digamos, de una manera oficial, eres mi compañera, pero yo creo que aquí el guión chirría un poquito, porque no me digáis que James Bond no sabe el nombre de la compañera que ha tenido desde el prólogo, desde un tiempo antes a toda la resolución de esa gigantesca misión que tenía, que era encontrar a Silva. Y ella se presenta como If Money Penny. Es decir, yo creo que ese efectismo, esa salida un poco de pata de banco que tiene aquí el guión y que tiene Sam Méndez en la realización, podría haberla camuflado de otra manera. ¿Cómo James Bond no va a saber el nombre de su compañera de fatigas? Hombre, puede llamarlo, llamarlo, llamada, llamarla If, pero no sabe... ¿eh? Que se llama luego posteriormente. Digamos que es como un as que se reserva Sam Mendes bajo la manga para que al final de la película digamos, ah, es que es la nueva Moni Penny. Pero claro, yo creo que como James Bond no va a saber el nombre y apellido de su compañera de fatigas. es Pero bueno, digamos que vamos a perdonárselo a Sam Mendes, digamos, porque es como la, la sorpresa final de la película, ¿no? Pero ese efectismo, yo creo que no es propio de un director que durante dos horas y media de metraje nos ha dado un film que tiene tanta elegancia, tanta sofisticación, tanta emotividad, tanto lirismo, tanta poesía, tanto ritmo que tiene un ritmo maravilloso. Pero bueno, se lo vamos a perdonar en ese aspecto. Pero donde yo no le voy a perdonar a, a Sam Mendes eh, un aspecto importante de lo que es eh, Skyfall es la poca fuerza que tiene el personaje de Q. Hombre, yo entiendo que el personaje de Desmond Yevelin en todo lo que ha sido la saga, prácticamente desde Goldfinger, desde Rusia con Amor hasta... No me acuerdo si desde Rusia con Amor Samuel salía Desmond Jewellin, pero lo que sí es seguro que desde Goldfinger hasta su última película, que creo que fue el Mañana nunca muere en el 99, desde el 63-64 hasta el 99, durante más de 30 años, Desmond Yevelin, que interpretó al jefe de la sección Q, a Q propiamente dicho, es un personaje muy difícil de sustituir pero es que nos han puesto a un actor interpretado Q por el actor Ben Winshaw, que ya vimos, por ejemplo, haciendo del, del papá de los niños en el regreso de Mary Poppins, totalmente descafeinado. Es un personaje que no tiene fuerza, igual que Naomi Harris como la nueva Moni Penny, en ese prólogo que, de la película en el que ella tiene una capacidad como agente realmente extraordinaria. Conduciendo el Land Rover a toda velocidad por las calles de Estambul, que es magnífica, y os digo la secuencia que la hemos comentado anteriormente, se puede decir que el personaje de Q aquí no tiene fuerza. Le veo completamente descafeinado, muy light, con poca garra. Y yo creo que, digamos que otro, otro actor más de carácter o con, con más presencia, yo creo que le hubiera, le hubiera dado al personaje de Q. Eh, digamos, como un homenaje más claro y mejor a lo que fue la interpretación de Desmond Yewelling. Es decir, este personaje interpretado por Ben Wishow, evidentemente no está a la altura de, de Desmond Yewelling, pero es que está muy por debajo de Desmond Yewelling. Muchísimo más. Entonces, claro, yo creo que aquí San Méndez ha patinado. Y yo creo que nos podría haber dado otro actor. O incluso otra interpretación, interpretación con más fuerza. Incluso al final de la secuencia en donde Q y James Bond se ven en ese, en ese museo, en donde James Bond al principio no sabe que es Q. Eh, Q se dirige a él como diciendo, ¿qué te crees que te iba a dar? Bolígrafos o co cosas así por el estilo. Eso está como muy de moda. Digo, perdón, eso está como muy desfasado, como diciendo que las películas de Sean Connery y de Roger Moore estaban desfasadas. Pero digamos que es como un parche que ponen a este personaje que no termina de cuajar. Es decir, si hay un punto negro, por así decirlo, dentro de lo que es o algún pequeño patinajo, patinace, patinazo perdón, que ha dado eh, Sam Mendes en esta película, es el personaje de Q. Que luego, posteriormente, lo, creo que lo veríamos nuevamente en Spectra, en Sin Tiempo para Morir, pero realmente yo creo que en esta película, Ben Whishaw eh, no está, digamos, por la labor de mostrarnos a un Q que cuaje realmente. ¿Podemos decir que es algo que le reste puntos a Skyfall? No del todo, porque está la brillantez que tiene la realización y todo el conjunto que yo creo que estamos ante una obra maestra de lo que es el cine de acción, de, de lo que es el Hollywood, mejor dicho, de lo que es el cine contemporáneo y de la industria cinematográfica en sí. Pero yo creo que este personaje podría habérselo trabajado más, lo cual le baja... No demasiados puntos a la película, muy poquito, pero podrían haberse haber afinado un poquito, un poquito más. Y luego el final, evidentemente, de la película, en donde vemos a, a James Bond como entra dentro de este despacho, que es prácticamente un calco del que tenía Bernard Lee eh, haciendo DM en las primeras películas de James Bond que hizo con Sean Kennedy y también en parte con Roger Moore y que eh, interpreta a Ralph Fiennes, que es un personaje que también había tenido un pasado dentro del MI6, que había realizado cuando era joven misiones especiales, y que aquí le vemos como un potencial sustituto de M. Que al principio de la película M, eh, debido a, a ese carácter que tiene, tan muchas veces irascible, duro, eh, frío y calculador, no quiere ver que a lo mejor eh, lo que es su trabajo en el MI6 ha terminado. Incluso se pone en duda la solvencia del MI6 después de ese atentado terrorista que sufren, etcétera, etcétera. Pero eh, se puede decir que Ralph Fiennes viene como sustituto de M, digamos, como para intentar enlazar este James Bond o como homenaje de este final de, de Skyfall a lo que es la franquicia y lo que son los comienzos clásicos de las películas de Roger Moore y de Sean Connery, donde los dos actores eh, se metían dentro de lo que era el despacho de M y a la salida tenían a Money Penny. Allí, para digamos, Sean Conner y Roger Moore, un pequeño intento de ligue que tenían con ella en lo que son las películas clásicas de, la, de lo que es la franquicia. Es decir, que lo que es el final, tenemos a M, a 007 y a Moni Penny, los tres personajes clásicos de lo que son los comienzos de la, de la saga de James Bond, digamos, como homenaje a la, a la saga clásica, a las películas clásicas de lo que es la franquicia. Por lo tanto, Skyfall es una película que juega a muchas bandas. Y que en todas acaba triunfando. Es una película con una puesta en escena moderna, elegante, eh, cargada de glamour. Un glamour ciertamente hasta cierto punto perdido en las anteriores de, de las películas de Daniel Craig, donde el tratamiento de lo que es la imagen, la planificación, completamente desbordante, la realización, la solidez del guión, también la brillantez de las interpretaciones. Ese Daniel Craig como Silva. En ese plano secuencia donde sale en el, en el ascensor, cómo se va dirigiendo hacia la cámara poco a poco, con unos andares que están bastante estudiados por parte de, de Javier Bardén. en una interpretación también, yo os digo, valga la redundancia, con emotividad, pero también a la vez cabalgando eh, entre las ansias de venganza y las ansias de amor por volver a ver a esa madre que, que nunca tuvo. Por eso cuando él ve a M y el Silva ve a M en la película y M dice que apenas le reconoce, él se queda como, como si le pillara de, 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 de golpe y porrazo de sopetón que todo eso no se lo espera. Por eso os digo que la emotividad, el irismo, la poesía en esos páramos eh, que contrasta mucho, la poesía de los páramos de Escocia que contrasta mucho con la acción que se produce en Shanghái o en, o en Estambul al principio de la película, conforman lo que es un largometraje realmente sólido. Y para mí uno de los mejores de lo que es la saga de James Bond. Skyfall, del año 2012 y dirigida por Sam Mendes, es para mí una de las cuatro o cinco mejores películas de la franquicia. Como tengo costumbre últimamente hacer rankings aquí en el vídeo, a ver si eh, también elaboramos un ranking de las 10 o 12 o 15 o... Mejor dejémoslos en 10 o 11 o 12 películas de James Bond, porque hasta ahora creo que tenemos unas 20, creo que han sido 25 películas de, de James Bond de la franquicia. Veremos a ver que Bárbara Broccoli y Michael Wilson, a ver qué nuevo James Bond eh, y con qué temática eh, nos sorprenden, eh, porque las películas clásicas de James Bond han sido tachadas en los últimos tiempos eh, de masculinidad tóxica, ese término que ciertas personas con cierta ideología meten, digamos, como para intentar tirar por tierra la labor. Que, que, que hicieron Sean Connery y Roger Moore, y directores como John Glenn, como Terence Young, como Peter Hunt, eh, realmente soberbia. Skyfall es un retorno a la elegancia del ter director Terence Young, es una vuelta al glamour, es una, elegan es, una, es una vuelta a la sofisticación de lo mejor de la franquicia de James Bond. Pero sobre todo, yo creo que, que Skyfall es, digamos, una película que además de ser de acción, además de pertenecer a la franquicia de James Bond, es una película que podría verse de una manera incluso individual, por lo que es, digamos, ese preciosismo visual que tiene, sobre todo la banda sonora, también con los acordes de Monty Norban, no Monty Norban y también por, con la música, la canción de Adele, pero esa banda sonora magnífica que tiene, eh, escrita una partitura maravillosa de Thomas Newman. Yo creo que Skyfall es de lo mejorcito, ...que hay dentro de la saga de james bond y sobre todo es una de las mejores películas de acción tipo thriller surpense o por qué no decirlo blockbuster que hemos tenido en los últimos tiempos muy alejada fijaos que la película es del 2012 estamos en 2024 la película tiene 12 años es relativamente moderna pero es una película eh, realmente que que, que que destaca por por encima de toda la realización de las películas de hoy en día y que podría haber tenido además incluso más pábulo más espacio en galas de premios recibió muy buenos halagos tanto del público como de la crítica porque a la crítica no le quedó otra es decir con Skyfall con esta película que tengo en las manos saludamos a una de las mejores propuestas de 007 de la franquicia y para mí exceptuando algún punto como como ese Q un tanto descafeinado eh, se puede decir que es una pequeña gran obra maestra dentro de lo que es la franquicia de james bond skyfall es pura acción desenfreno montaje el control del ritmo es absolutamente magnífico pero por encima de todo por encima de todo es una película que nos habla eh, de, de los sentimientos del pasado de james bond de ese pasado suyo en escocia de, de ese lirismo de, de lo que es su mansión, esa mansión un tanto lóbrega, incluso con ese toque fantasmal, pero a la vez romántico que suelen tener algunas películas clásicas británicas. Es decir, es podería, poderío visual, es glamour, es sofisticación. Realmente, Skyfall es, yo creo que, una de las mejores películas de los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Y una de las mejores películas europeas. No voy a, no voy a decir, evidentemente, la mejor, porque yo creo que sería ya a lo mejor hablar mucho. Pero sin duda es uno de los mejores trabajos de Sam Mendes, que es uno de los directores británicos más destacados de la industria y del panorama cinematográfico de hoy en día, junto a Christopher Nolan, dos directores muy distintos, pero que yo creo que Skyfall es todo un ejemplo de lo que el cine británico puede dar a entender, puede llegar a realizar y nos puede dar. 200 millones de dólares costó Skyfall maravillosamente tratados y que nos dan, ya os digo, una absoluta obra maestra de lo que es la franquicia de 007, pero sobre todo una obra maestra de lo que es el cine de acción del cine moderno, del cine contemporáneo. Espero que no os perdáis Skyfall si no la habéis visto. Y sobre todo espero que os haya gustado esta review de una de las mejores películas, ya os digo, de los últimos tiempos. Sin ningún género de dudas, Skyfall del año 2012 de San Méndez. Espero que os haya gustado esta reseña. Espero que me dejéis like, que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y por supuesto que tengáis una buena velada y hasta mañana.